Se afirma que el planeta está en un proceso de cambio climático acelerado generado por las actividades humanas y que ese cambio ya está afectando nuestras vidas e incluso podría llegar a comprometer el futuro de nuestra especie. Y esto es algo nuevo, porque entendemos como cambio climático al proceso natural de variación del clima que transcurre durante largos periodos de tiempo, décadas, siglos, milenios, que también puede ser influenciado por las grandes erupciones volcánicas, perturbaciones solares y alteraciones en la órbita terrestre. Por lo que vamos a intentar comprender de qué se trata. Soy Walter Raimo, periodista. Hagamos una composición de lugar. En general, las hipótesis coinciden en que hace 4.560 millones de años se habría conformado el sistema solar y el nuevo Tierra, nuestro planeta. Se considera que en ese momento la Tierra era una masa ígnea con temperaturas de superficie que rondarían los 4.000 grados Celsius. Pero se enfriaba a tal punto que hace unos 2.900 millones de años habría ocurrido la primera glaciación. Le siguió un periodo cálido para que nuevamente, hace unos 2.400 millones de años, ingresara en un nuevo periodo glacial. Posteriormente, un largo periodo cálido culminó hace 750 millones de años en otro periodo glacial. Mientras esto ocurría, las masas continentales emergían, aunque eran muy diferentes en composición y situación que las actuales. El proceso de transformación continuaba. Lo que estamos viendo es el dramático proceso de transformación geológico y climático de la Tierra en los últimos 540 millones de años, donde podemos ver los reconocibles perfiles continentales actuales, que es muy probable que en unos miles de años sean muy diferentes. Mientras esto ocurría, el hombre no pisaba la Tierra. Y no pisaba la Tierra, porque se entiende que hace entre 230 y 300 mil años del presente, en algún lugar de África Oriental, habría comenzado recién su evolución el Homo sapiens, nuestro antepasado. Los investigadores consideran que, en consecuencia de una prolongada sequía que modificó el ambiente, algunos primates descendieron a la sabana en procura de alimentos. Esa actitud generó cambios, como el andar bípedo, por ejemplo, que los fueron alejando definitivamente del resto de los primates. Si esto ocurrió así, quizás habrá sido el primer proceso de adaptación del hombre al clima y al hábitat. Esto llevó a que los investigadores cotejaran los sucesos evolutivos del hombre con datos paleoclimáticos, encontrando significativas coincidencias entre los grandes cambios climáticos y los hitos evolutivos del hombre. Esta cualidad de adaptación le habría permitido superar eventos climáticos extremos, por ejemplo, la gran glaciación de Red hace unos 200.000 años, cuyas consecuencias habrían sido las primeras migraciones del hombre fuera de África. A este periodo le siguió otro extremadamente cálido, se estima entre 5 y 6 grados por encima del promedio actual, para que hace unos 115.000 años ingresara nuevamente en un periodo profundo y frío que culminara recientemente hace 12.000 años. En la última parte de este periodo glacial, entre los 23 y 16 mil años del presente, Europa habría tenido la apariencia de la Siberia actual, con grandes masas de hielo cubriendo el norte del continente y tres cuartas partes de las Islas Británicas, relegando al Homo sapiens a algunos valles en el sur del continente. Sin embargo, y al mismo tiempo, temperaturas menos rigurosas en lo que conocemos como Oriente Medio habrían posibilitado el desarrollo de estepas arbustivas que le dio mejores posibilidades al Homo sapiens.
Hace 14.600 años, el planeta habría ingresado en un periodo cálido, húmedo y estable, con ciclos de estaciones similares a las que conocemos actualmente. Esto habría propiciado el desarrollo de las gramíneas, y entre ellas de la avena, centeno, cebada, trigo, plantas de frutos y bayas que fueron utilizadas por el hombre, generándose así una agricultura básica, rudimentaria, que nucleó al hombre en aldeas, significando el abandono de su condición natural de cazador-recolector nómade. Alrededor de 12.400 a 11.700 se produjo un periodo extremadamente frío que puso al hombre nuevamente al borde de la extinción. Más tarde, aproximadamente alrededor de 11.500, se inició un nuevo periodo cálido, húmedo y estable que significó otro hito en el avance de la humanidad, el paulatino surgimiento de las civilizaciones. Este periodo fue interrumpido por un periodo frío, aunque breve y profundo, que afectó significativamente en algunas regiones, diezmando a la población. Más tarde, el clima se estabilizó nuevamente, aunque con algunas fluctuaciones de temperatura. Y llegamos así a la época moderna, donde tenemos dos periodos muy bien diferenciados. El periodo cálido medieval, que transcurrió entre el 700 y 1300 aproximadamente, y el periodo frío medieval, que transcurría entre 1430 y 1850, también conocido como Pequeña Edad de Hielo. Si bien ambos fenómenos tuvieron consecuencias globales, afectaron particularmente en algunas regiones. En el caso de la Pequeña Edad de Hielo, afectó a Europa, con fríos muy intensos, sequías, inundaciones que hicieron perder cosechas, que generaron a su vez hambrunas, pestes, enfermedades y rebeliones, que en conjunto fueron gestando cambios en lo económico, en lo social y en lo político, que eclosionaron más tarde, por ejemplo, la Revolución Francesa. Y llegamos al actual periodo cálido, húmedo y estable, que comenzara en 1850, donde el paulatino aumento de la población generó una gran demanda de alimentos que significó la gran revolución agrícola y industrial, que también es un hito en la humanidad. Y aquí cerramos el cuadro de situación. Tenemos que el planeta, desde su inicio, está en un constante proceso de transformación geológico y climático que no alcanzamos a percibir porque en general son sucesos que exceden la vida media humana, que como hemos visto es un tiempo particularmente breve en la escala geológica del tiempo. En consecuencia, el hombre también desde su inicio ha debido adaptarse a los efectos adversos del clima, que lo ha pasado muy mal, ha estado varias veces al borde de la extinción, pero ha aprovechado aquellos periodos propicios para crecer, generar la agricultura, el surgimiento de civilizaciones y alcanzar el actual desarrollo humano, científico y tecnológico. Y este desarrollo ha posibilitado la ciencia, ese magnífico ámbito de investigación y discusión donde todo es relativo, donde las certezas perduran hasta que nuevas investigaciones reabren el proceso virtuoso de la discusión. Y es la ciencia a donde recurrimos cuando necesitamos comprender el mundo que nos rodea. El alerta sobre el calentamiento acelerado global fue dado por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC en sus siglas en inglés, que es un organismo que nuclea científicos que fue creado en 1988 a instancias de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Especifica que su tarea es observar los cambios que se producen en el clima de la Tierra para realizar proyecciones de probabilidades a fin de que los gobiernos tengan información para la toma de decisiones. Aclara que no es su función decirle a los gobiernos qué es lo que deben hacer. Los informes técnicos son realizados por tres grupos de trabajo que agregan un informe de síntesis
dirigido a responsables políticos, gobiernos, funcionarios. En este informe se expresa con muy alto grado de certeza que son las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, que han generado el calentamiento global, llevando la temperatura promedio global a 1.1 grados Celsius por encima del periodo 1850-1900. Expresa además que las actividades humanas por el uso de combustibles fósiles y uso de la tierra, sumado a los estilos de vida, de consumo y de producción, son los responsables del calentamiento global. El informe es taxativo en este sentido. Debe precisarse que otros científicos observan de modo crítico estas conclusiones. Consideran que deben revisarse la serie de datos utilizadas para la modelación de escenarios climáticos porque no serían correctas. También que deben revisarse las conclusiones sobre que son las actividades humanas las responsables del calentamiento global, entre otros aspectos técnicos. Explica que si bien se verifica un proceso de calentamiento global, bien puede ser un hecho natural debido a que en tiempos geológicos recién salimos de un largo periodo glacial hace 12.000 años. Sostienen que entre el presente y el pasado no habría datos significativos como para alarmar a la población. La afirmación central del informe indica que las actividades humanas han elevado el promedio de temperatura global en 1.1 grados Celsius, comparando los periodos 1850-1900 con el de 2011-2019. Para analizar qué ocurrió en dicho periodo, tomé los años iniciales, 1850 y 2011, 161 años de historia muy bien documentada. Encontré que se vertieron a la atmósfera miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, debido mayormente a la utilización masiva del carbón como combustible, que se llevaron a cabo más de 2.000 explosiones atómicas, que hubo al menos 2 erupciones volcánicas de compromiso global, como lo fueron Krakatoa y Pinatubo, que se vertieron millones de toneladas de dióxido de carbono durante la Guerra del Golfo, debido al incendio de más de 700 campos de petróleo que ardieron durante meses cubriendo el cielo de espeso humo negro, que se produjeron al menos 50 grandes incendios forestales. Esta enorme sobrecarga, más las emisiones habituales del desenvolvimiento humano, significaron un promedio de 6 centésimas de grado cada 10 años. 6 centésimas de grado cada 10 años quizás es una cifra que no condice con el estado de alarma, por lo que busqué más datos comparativos. Encontré que en 1850 la población del mundo era de 1.262 millones de habitantes, de los cuales 73.8% estaba en situación de pobreza. La revolución agrícola e industrial recién comenzaba en unos pocos países. En 2011, la población mundial era de 7.073 millones de habitantes, con un 14.8% en situación de pobreza, a pesar que desde la década de 1990 se producían alimentos suficientes para atender esa demanda. Actualmente, fines de 2023, la población mundial es de 8.080 millones de habitantes, con una pobreza de 8.4%, debido mayormente a causas políticas, porque se producen alimentos y excedentes suficientes como para atender esa demanda. Pretender emisiones de 1850 también significa retrotraer a estilos de vida y de producción de 1850. Sin revolución agrícola e industrial y emisiones, hoy no sería posible el uso de teléfonos celulares, aire acondicionado, hornos a microondas, automóviles, aviones, internet, medicinas, como tampoco habría alimentos suficientes sin el aporte de maquinaria agrícola, fitosanitarios, fertilizantes y genética aplicada. Es cierto que nuestro presente se edificó sobre la base de la energía de combustibles fósiles. También es cierto que es necesario minimizar las emisiones
para evitar interferir en los procesos naturales del planeta. Pero intentar limitar la producción y el consumo mediante el cálculo del balance de carbono sería contraproducente, porque casi todo lo que necesitamos, utilizamos y nos gusta ofrece un balance de carbono negativo. Mediante el cálculo de balance de carbono, se pretende limitar la producción, el consumo y estilo de vida. Por ejemplo, limitar las áreas de producción de alimentos básicos, como carnes, lácteos y cereales, significa, lisa y llanamente, producir menos a mayores costos. Por lo que un cálculo simple indica que esos alimentos en pocos años serán escasos y de muy alto costo. Quizás para ese entonces estén disponibles las pastas de insectos o los vegetales ultraprocesados con nombres de carne o de lácteos. No lo sé. Ocurre algo similar con las energías de reemplazo. Eólica, solar, hidrógeno y otras. Son muy buenos desarrollos, pero son aún experimentales, de muy alto costo y de distribución no fiable, como lo son actualmente el petróleo, el gas y la energía eléctrica de la red. Y así ocurre con los productos etiquetados como verdes, ecológicos, amigables con el planeta, etc. Sean estos alimentos, automóviles, energía u otros. Todos tienen en común que son de alto costo comparativo, producción limitada y no accesible para la mayoría de las personas. Son excelentes opciones de mercado para determinados segmentos, pero no para todos. Por lo que tratar de imponer su utilización mediante prohibiciones o mediante la carga emocional de ser responsable del calentamiento global violenta la libertad esencial de las personas de elegir, de vivir y consumir de acuerdo a sus preferencias y posibilidades. Queda claro que la implementación de las políticas de reducción de carbono significan un colapso social a pocos años. De hecho, el mismo informe de síntesis lo reconoce. Los cambios de mitigación ambiciosos implican cambios grandes y, a veces, perturbadores en las estructuras económicas existentes, con importantes consecuencias distributivas dentro y entre países. Debe decirse, además, que dichas políticas parecieran no ser tan efectivas. Hace muy poco se ordenó paralizar al mundo. Durante más de un año y medio, nada se movió. Sin embargo, la proporción de dióxido de carbono en la atmósfera continuó aumentando. Se alega que dicho aumento se debe a la acumulación de emisiones pasadas, lo que agrega una mayor incógnita. Si en un año y medio de parálisis no fue posible hacer descender la proporción de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿cuántos años de parálisis son necesarios para tener emisiones de 1850? 16 décadas. Queda claro que las emergencias mundiales, sea el motivo que sea, llevan indefectiblemente al colapso social en pocos años, retrotrayendo la producción, el consumo y estilos de vida a épocas medievales. Es llamativo que se cuestione el periodo de mayor desarrollo humano, productivo, científico y tecnológico de la humanidad, ofreciendo en contrapartida una involución a épocas oscuras. Y lo de involución no es una metáfora. En resumen, hemos visto que el planeta está en un constante proceso de transformación geológica y climática, que el hombre ha atravesado y superado periodos muy difíciles y que ha prosperado en aquellos propicios, demostrando capacidad de inventiva, adaptación y superación. Creo que ahora sabemos de qué se trata. Soy Walter Raimond, periodista.